Isla, Madre mía, ya, ya, ya. veo, ya. Venga, <laughs> egun hori. Eh, Bagoaz, ya prantza Beti gomodo en euskera, así que ahora, vale. Vamos ya con la Mikel, así que empezamos en euskera primero, como lo hacemos siempre, y amane, así. Bueno, Mikel, egunon, hon, e, irabazti ostean, zelan da taldea, garaipen garrantzitsua sentzu sen askotan imaginatzen dut. Ba, bai, guretzako irupuntu osonak, e, taldea ba, posik ez, e, datorren guztia Ba, prestatzeko ba, beti ba, animoiek, e, hobetzeko ba hiru puntu ondo dato, ondo datorki beti. Da bueno, e, gogotsu dator dat, datosen partio gongatik. Gaiz, e, Mikel. Apa, uno. Eh, bueno, e, eh, puntu azken bi partietan dudabarik eh puntuak dira garantzitsuena, demoraldearen zati handi batean galdetzen geni zuen, asko produzitzen duzue eta gutxi lortu. Azken bi partietan akaso hori aldatu eginda, erain kortasuna hondi erakutzi duzu eta horri eskerrak lortu duzue garaipena, alegia, e, jokoan ez da horren besteko atletiko nori ikusi. Bueno, esatu duzu moduan, e, askotan, bueno, partidu gehienetan, gauza asko egin ditugu, e, irupuntuan lortzeko eta eta ez dira heldu batzutan, ez? E, egia da, ba futbola horrela dala eta batzutan eh e, fine zaudenean o edo oso fine zaudenean, ba hiru puntu hoiek eta efikaziarekin ba ba gola sartze dituzu, ez? E, nik uste garrantzitsuena dela e, taldea ondo dagoela, indartsu, e, indartxu eta, bueno, e, seriotasun horren, horretan ba, e, dozein kontestutan ba, ba, irupuntu horiek ba, lortzea uste, garrantzitsua dela. Rabon? Ea, ba, Mikel, lehen Kata. esaten genduan zentzazinoak onak zirala, baina ez eguala punturik, orain puntuak zei punto partidu biten, baina zentzazinoak ez dira anionak. Esan gure dut, Balentzian, batez bel lehenko zatean, jokatu zenduen eh, moduan, guanda metropolitanon ez da hau zer inik. Bueno, eh, niretzat zentzazinoak eh, onat dira, eh, esan duen montuan, edo kontestutan, eh? hau da egia e, 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 da fin fin ez audenean, baina taldea partiduan beti sartuta dagoenean, e, serio eta gauza kondo egiten ere, e, beste modu batzuta baina gauza kondo egiten ere, ba aurrera partiduak aurrera ateratzea, ba joe, e, ekipo handi eta ekipo on, on baten e, gauza direla, ez? Orduan ikuste dut goia mantentzeko Naiz eta partiutan fin ez egon, eh, ondo egon, ba, puntua lortzeak eh, asko esaten dugu gugatik, eta orduan, ba, ba, unalde hortatik posik, ze uste dute taldea normalean e, partidunak egite dituela, beti merezimenduak merezimendu ak egite lortzeko, eta, bueno, hain ondo ez gauden ean, e, iru, iru lortzea, ba, nik uste dute asko esaten duela. Bai, Mikel, berdintasun handia da e, Europarako lehia horretan, e, zertan eragiten egiten e, horrek? E, presio handia, goa da, zentzazinua da lako esin erlajatu momentu baten berez? Ba ez, uste dut beti jakin dugula hori, ez, e, goia mantentzeko eta aurrek urtetan moduan e, talde asko gaude hor e, beti borrokan, bak igu kompetentzia hori nolakoa den eta, bueno, e, uste dut e, poliki-poliki joan bar garela, e, partiduak e, irabazten irabasten eta taldean zentxasua ba, bukara arte onak mantentzen. Kel, Wanda Metropolitano eta Atletico Madre. E, badiru eta Atletico Madre ezekul ez duela piparri jokatzen, beti sufritzen ari dela, azken nago partia zeltaren kontra, e, bueno, aukera asko sortu zizkioen aurkariak, baina puntu asko irabazten dituen talde da. Ba, inoski, zagutzen dugu, ez, beti eta anjolastu ditugun partiduak, ba, beti oso parekatuak izan direla, e, partidu oso nakein dituguan eta gero gauza gutxiatea dugu, Orduan, bueno, e, eh, baki guzera aurkituko dugunan, beraz, eh, mentalizatuta ba, partidua oso luze izango dela, ukarar arte bertan ba, lan hona egin barko dugula eta nik uste prestatu dago dela. Mikel, eta pertsonalean, hamaikakoan, zela hierdian, bezga eta beste bat? Hori <laughs> bueno, ez da nire erabakia ez, eh, baina niposi ba, eh, orain tokatzen zaidan rolagatik, eh, egia da ba, ba gustora sentitzen nahi naizela eta ta bueno, espero et ba nivel hori mantentzea ba bertan mantendu al izateko. Kasetariok sarritzen eh, gustoko dogun galderea, zure kiroli bilbideko unerik politenean edo honenean zauz? Bueno, ez dakit, politenenea espero dute eltzear eltzear egotea, ez eh? baina egia da erregulartasun eh, moduan e, eh, nik uste e, eh, nire temporada edo e, eh, demoraldi honenetarikoa eh, e, izan daitekela bai. Mikel, eh, Ugandan, esan duzu partea, Lucia, espero duzula, lehia, ba, Atletico Madrid, amore ematen azkenera arte, e, eh, zer egin barko du atletikek e, mm. garaipen eskuratzeko? Bueno, eh, lenda bizi eh, defentsan e, eh, indartxu eta oso kontzentratuta egon, eurek e, eh, jokaldian e, eh, ba, minekin dezakete eta beraz ba, ba bertan eh, porteria e, zer hon mantentzea ba oso garrantzitsua izango da hiru puntu edo zerbait bertatik lortzeko eta gero ba gu garena izatea, ez? E, talde bat e, beldurbarik ora dena, e, ba, bertikalak izan, e, euren area bilatu eta e, golak e, golak sartu ba hiru e, puntuak ba ona tortzeko. Mikel, e, estadistikak, partidu guztietako mila estadistika dauz, inoiz baino jaurtik eta gehiago aurkariak atletiken atera ezinen fini bili, eta hori entzaknatzai apea itortu egin ban, ezinen fini bili defensa lanetan. Egia da, normalean, e, e, liga osoan, aurtengo ligan edo aurtengo urtetan, ba, e, talde gutxi egin digutela, gutxi tiro gutxi egin dizkigutela, eta gainera e, batzutan, ba, tiro bakar batekin e, puntuak e, lortu dizkigute orduan. Ba, bueno, eske futbola da, e, kirola, eta lako gauza gertatzen dira, lengoan e, agian e, asko bota ziguten, eta gol bakar bat eh, sartu zuten, orduan, ma, ba, bueno, nik usteo garantzizuena da, eh, ba, defentsa hori ondo eta indartxun mantentzea, eh, uste dute aurten egin dugun moduan, eta uste dute bertatik, ba, lortuko dugula, ba, gol gutxi egitea. Euskeraz besterik ez badau. Ez, es... no. venga, pues vamos con las preguntas en castellano, así que, Carlos, empiezas tú mismo. Eh, hola, Miquel, ¿qué tal? Hola, buenas. Bueno, ahora se ven las cosas de otra manera, ¿no? Seis puntos de, en dos partidos, ¿qué tal estáis? Me imagino que mejor. Sí, necesitábamos coger una buena dinámica eh, en cuanto a puntos. Creo que veníamos de, de una rachita pues eh, que en Copa quizá se estaba camuflando el tema, pero, pero bueno, eh, queríamos eh, empezar bien esta segunda vuelta y de momento pues así está siendo. Curiosamente, Mikel, están llegando esos puntos y esas victorias en, en dos partidos eh, opuestos quizá a, a lo que estaba demostrando el equipo anteriormente, ¿no? Con mucha llegada y poco gol, esta vez con poca llegada y muchos goles, ¿no? No sé cómo analizáis eso en esa disyuntiva dentro del vestuario. Bueno, bien, creo que que es cierto que el equipo durante toda la temporada está haciendo méritos para conseguir eh, ganar partidos. Eh, muchos días hemos hecho mucho merecimiento para llevar los tres puntos y, y hemos sacado un empate o una derrota. Y, y bueno, eh, creo que, lo que, es, que es importante encontrar un equilibrio para luego estar ahí arriba. Y, y hay días que no estás igual de, de bien, que no te salen tan bien las cosas y, y llegar a conseguir tres puntos, pues eh, creo que es algo muy positivo para el equipo, ¿no? Eh, ir a campos como el de Valencia, que es un ambiente complicado, un equipo que, que está necesitado y, y, bueno, ser efectivos y conseguir los tres puntos, pues creo que, que es importante para estar, mantenerse ahí arriba. Álvaro. Aba, Miquel, bueno, bueno. Eh, quiero saber si en el día a día cambia mucho el ganar dos partidos seguidos. Quiero decir, cuando llegáis por la mañana, os cambiáis las caras, es, es completamente diferente, ¿no? Hombre, pues te puedes imaginar, ¿no? Eh lo que significa para nosotros eh, ya no solo aquí sino en la calle pues el ánimo de la gente también se nota y, y venir aquí con tres puntos eh, o seis en este caso seguidos pues eh, ayuda mucho a poder trabajar a que el ambiente en el día a día sea mucho mejor y, y ya te digo pues así trabajar es la verdad es que es una gozada así que esperemos que esta racha se pueda mantener que, que podamos estar así así de contentos porque lo que te digo se trabaja muy muy bien así eh, opa, Miquel, eh... ¿No? por tu posición en el campo, ¿cómo llevas que, que haya partidos de tan ida y vuelta como, como el de Valencia, o donde no lo pasáis bien, por ejemplo, en los primeros 25 minutos contra el Cádiz? Eh, ¿Es tu posición en ese tipo de situaciones la que más, la que más sufre? Bueno, de, eh, hay días y días, ¿no? Es cierto que, que yo creo que en ciertos, en ciertos momentos nos, nos puede beneficiar, ¿no? Porque tenemos gente arriba muy rápida, eh, gente que, que hace daño yendo al espacio, en contraataques y... Y creo que en, en ciertos momentos de los partidos nos puede, nos puede beneficiar. Es verdad que el otro día eh, sufrimos corriendo para atrás, eh, nos, hicieron, nos hicieron peligro, pero bueno, eh, creo que muchas veces nos da más que, que nos quita. Es algo que pienso yo personalmente y, y bueno, es cierto que, que me gustaría también que en muchos momentos eh, tuviéramos esa tranquilidad y esos momentos de pausa para, bueno, coger un poco de aire y, y, y bueno, crear jugadas un poco más desde atrás y, y, y esas cosas, ¿no? Pelín. Miguel, estás en tu mejor momento de, de la carrera deportiva, incluso el público le agradece a mamés, agradece tu trabajo y las críticas son menos, ¿es tu mejor momento como futbolista? Bueno, pues considero que quizás sí que sea el momento más regular en, en mi carrera, No creo que llevo desde, bueno, te diría que desde el año pasado encadenando, pues... Eh, Bastantes partidos, eh, bajo mi punto de vista, eh, buenos o, o considero que en un momento bastante regular. ¿no? Creo que me ha costado conseguir eso en, en mi carrera y, y la verdad es que en ese sentido pues, eh, me siento muy contento porque es algo que venía buscando desde hace tiempo aquí y conseguir aquí en el Atleti. Y que se está hablando mucho de ese triángulo, tridente, llámalo mm -hmm. como quieras: Vesga, Muniain, Sanced, Vesga, Sanced, Muniain. Eh, para bien y para mal, ¿no? en, en los partidos. ¿Tú qué diferencias encuentras a, a jugar por detrás de ellos dos cuando son otros, por ejemplo, con, con Zarga más al lado o con Dani García en alguna ocasión o con Herrera? Lógicamente, cuando jugamos con otro, cuando juego con otro compañero, ya sea Dani Zarra, eh, Ander, quizás... Eh... No sé cómo explicarlo. Es como pues, eh, notas de seguridad, esa fiabilidad eh, a la hora de defender, eh, incluso con Balona arriba apretando, creo que también estamos cómodos. Pero bueno, eh, es cierto que con Iker y Ollán delante también pues, eh, se ven otras cosas. Cuando ellos, ellos dos se juntan y participan, creo que el rival lo sufre mucho también. Y bueno, creo que también es destacar que la labor que hacen ellos también a la hora de defender, pues para jugadores de su perfil que, que, que sé que no es que no es, que no es fácil, pues, pues bueno, creo que nos está aportando mucho, ¿no? Entonces eh, creo que el míster sabe leer y entender en qué momento necesita cada cosa el partido y qué jugadores eh, y, y es lo bueno que tenemos, ¿no? que, que puede, podemos ofrecer varias, varias cosas ahí dentro que, que, que pueden ayudar en diferentes partes de los partidos. Eh, Miquel, Hasta qué punto te has quitado piedras de la mochila al sentir que no eres mirado con lupa en cada partido? Bueno, si te soy sincero, poco a poco, pues eh, esto te ayuda a, a coger confianza, a, a, bueno, a, a crecer también, y yo creo que de ahí el, el hecho de encadenar ciertos partidos seguidos y notar que, que bueno que, que, te, que te sientes mejor, que la gente también te apoya más, eso es verdad y te ayuda a crecer te ayuda yo creo que es lo que me, has, me ha hecho a la hora de mantenerme ahora un poco más, más regular en, en estas últimas temporadas ¿no? y bueno pues eh, ya te digo espero poder seguir creciendo en ese sentido eh, seguir mejorando y no conformarse con lo que somos ahora por supuesto ¿Dónde? Aupa Miquel. ayer Jakub Janco jugador del Sporting de, de Praga eh, bueno se declaró declaró su homosexualidad eh, qué opinión tienes sobre esto bueno, eh, me parece valiente por su parte, la verdad, eh, creo que, que mensajes así a día de hoy, mmm, bueno, sería, es una pena que se tenga que, que mostrar y expresar de esta manera, ¿no? Me gustaría que, que, que sintiera la libertad cualquier persona, cualquier jugador para poder mostrarse lo que es y lo que, lo que, lo que quiera y, y bueno, eh, agradecerle que de este paso, porque creo que va a ayudar a mucha gente a, a que siga su camino también. Eh, sí, Miquel. ¿Y tú qué opinas del debate ese, si puedes jugar o no puedes jugar con Dani García? El otro día lo dijo de una manera un poco... Ya le escucha a Dani, ya, sí, sí. ya ha salido por todos, todos lados. Bueno, eh, yo ya te digo, creo que con Dani me siento muy, muy cómodo, eh, hemos hecho grandes partidos juntos, creo que somos capaces de de dar un buen buen nivel al equipo y ya te digo, yo son más cosas de las que se hablan y se intentan sacar, pero bueno, la sensación que tenemos es que juntos nos entendemos también y más allá de que pueda salir un día mejor o peor, creo que podemos, podemos jugar bien, juntos bien vamos. Álvaro. Micro, por favor. Ahora, ¿qué tenéis que hacer para ganar en el Wanda? Porque es como esa sensación de que todos los equipos están cerca de ganar al Atlético de Madrid, pero suele acabar casi siempre igual. Vosotros lo habéis hecho en, en San Mamés, pero ¿qué hay que hacer para hacerlo en el Wanda? Sí, son equipos, como dices, que, que parece que, que muchos, en muchos tramos del partido puedes dominarles, eh, te sientes superior a ellos y en una de estas te pillan y, y, te, y te meten y, te, y, te, bueno, y te, se llevan los puntos al final. Creo que vamos a tener que mantenernos muy concentrados, muy serios todo el partido, eh, de, desde el minuto cero hasta el 90 y, y por supuesto creo que tenemos que ir a buscarles sin miedo a, a su área, a atacarles y a ser lo que somos en Samamés, ¿no? intentar buscar esa versión nuestra de Samamés porque creo que les va a poner muy difíciles las cosas. Sentís, Miquel, en el vestuario que el partido del domingo por el rival, por el escenario, es un poco el, el examen, entre comillas, de, de la recuperación del de Atlético después de de haber roto esa racha negativa con dos victorias consecutivas. No siento que sea, no sé, no siento que sea un examen. Eh, siento que es un partido importante para pa ratificar y demostrar que, que, bueno, que estamos en una buena dinámica. Eh, serían tres victorias seguidas y es algo que es muy complicado en, en esta liga y, y nos motiva. ¿no? Queremos, queremos conseguirla y mantenernos ahí arriba. Eh, antes ahí salía la cuestión de, de Dani García. ¿Te hizo gracia que, que dijese cómo os llaman en el vestuario? ¿Te dio igual o conociendo a Dani, pues no le das trascendencia? Sí, por supuesto, me hace gracia y me gusta, de hecho, que, que hable con esa naturalidad eh, que muchas veces a nosotros los jugadores nos cuesta aquí ante vosotras, ante la gente, cámaras, expresarnos tal y como somos. Y bueno, eh, admiro eso de Dani, ¿no? Que, que sale en rueda de prensa, en, en, en entrevistas y, y bueno, cuenta cosas que encima creo que son eh, para la gente del de Atlético. El saber eh, qué cosas hablamos también dentro del vestuario, qué cosas, qué bromas nos hacemos, pues bueno, creo que es algo interesante. O sea que no, no me molesta para nada y de hecho es algo que, bueno, que comentamos mucho y, y vamos, seguimos haciéndolo. O sea que. Víctor. Mícar Legunon. Eh, Hay como dos vertientes. con Siendo el equipo el tercero ahora empatado con la Real, también cuarto, tercer, cuarto máximo color de la liga. De que sí, pero se han metido muchos contra el Cádiz, contra el Elche y demás. Y la otra vertiente, ya, pero es que todos han jugado contra, contra todos los equipos, ¿no? Una vez consumida la primera vuelta. ¿Con qué versión te, la, te quedas de las dos? <laughs> bueno, yo creo que mi versión es que hacer goles en primera división es muy complicado, sea el equipo que sea. Eh, equipos como el Cádiz, que también vienen aquí a Samamés y con necesidad, o Vasu a su, a su campo y, y, joder, que se están jugando mucho también y ser capaces de hacerles y generarles tanto, Creo que es algo muy positivo y yo me quedo con la sensación de que, de que llegamos mucho, que somos incómodos, eh, que a los equipos nos temen porque eh, cuando llegamos al área, esa segunda presión y, y, y mantenernos ahí en su campo, pues es algo que, que como jugador, cuando estás en un equipo contrario, se sufre mucho y, y creo que generamos mucho. Obviamente, otros, unos días con más acierto que otros. Pero, pero bueno, somos un equipo que, que yo creo que, que esté bien en ese sentido. Entonces, eh, tenemos que seguir intentando, manteniéndonos ahí en ese sentido para, para bueno, eh, generar y, y, y hacer más goles. Hola, Miquel. Eh, ¿Cómo está llevando el equipo todo el ruido que está generando alrededor de, de Íñigo Martínez y cómo le ves tú al jugador? Bueno, aquí con total normalidad y naturalidad y yo le veo a Íñigo bien, en el día a día tal y como ha sido siempre. Con nosotros, y, y bueno, ya te digo que es algo que no, que nosotros en ese sentido no nos está afectando. Albert. El otro día nos comentó Ernesto que tú eres el especialista en los lanzamientos de, de penalti. ¿Desde cuándo tienes esa etiqueta? ¿Cómo ha sido un poco el proceso? ¿Y cómo, cómo te ves de, en el tema de asumir la responsabilidad en, en esos momentos? Pues no sé desde cuándo viene, es cierto que pues, siempre ensayamos, practicamos aquí, eh, en, en rondas de copa me recuerdo haber tirado dos y, y, y conseguí meterlas y bueno, pues, pues no sé, aquí entrenando, viendo y parece que, que noto que, o se nota que, que, o doy a entender que estoy tranquilo, que, que puedo en momentos difíciles pues, meterlo y bueno, considero que... Que me gusta el rol o esa, o esa esa situación que me ha tocado, y espero poder aprovecharla y meter, vamos, no fallar nunca. ¿Hay alguna más? Venga, es que ah, Gracias, eh, Abur.